Quiero enviar un gran saludo a todas las madres del mundo y en especial a las madres peruanas aquí en Sao Paulo que nos han acompañado en este live por su día. Vamos a una serenata para comenzar desde hoy a celebrar el día de nuestras queridas madres. Quiero agradecer al Consulado del Perú y al Cónsul General César de las Casas que ha podido, nos ha ayudado en esta idea de crear la serenata peruana por el Día de la Madre. Igual a Raúl Meneses, el cónsul adjunto, que ha estado con nosotros desde el comienzo para poder hacer este evento. Les agradezco muchísimo y acá vamos a regalar algunas canciones de su repertorio. Jacinto ha llegado hace poco. Jacinto, ¿cómo estás? Jacinto, yo súper conocido en la colonia. ¿Cómo estás, Jacinto? Aquí, otra vez aquí en Sao Paulo, en Brasil, haciendo nuestra carita peruana, como siempre, para todas las mamás el día de hoy, especialmente para la madre peruana, y asimismo también para mi familia que debe estar viviendo seguramente en Perú, ¿no? Aquí estamos para todos, las mamás están presentes aquí, para todo el mundo, así que a jalanearse hasta las 6 de la mañana, por favor. Bueno, ya saben, Jacinto ya está acá, Jacinto puede dar mi teléfono después para contratos, ya solamente para contratos, por favor, Jacinto ya está tranquilo, ya por favor no lo vuelvan a llamar para cosas extrañas. Un saludo muy especial para mi esposa, para Rebeca, para mi madre que está en el cielo, para mis hermanas y para toda mi familia y todas mis amigas que están acá, que son como si fueran mis madres, porque me cuidan como si fuera mi propia mamá. Así que un fuerte abrazo para todas ustedes y para todas las madres peruanas que están aquí con nosotros en Sao Paulo y en general en todo Brasil. Fuerte abrazo, aquí les regalamos una canción que dice así para todos ustedes con mucho cariño. ¡Vamos, Jacinto! ¡Vamos! Pero no hay para todo el mundo. Yeah.
Ceviche, desde mi Facebook y el Facebook de todos nuestros amigos del Consulado del Perú, también estamos ahí en directo, saliendo para más de, yo calculo, unas 200.000 personas, ¿no? Espero que no le quiten un cero. Bueno, si ya salimos por 20.000, está bien. Acabamos con una canción que así se llamaba nuestro grupo. Ahora somos dos, antes éramos cuatro. Tuvimos que viajar, han salido, la pandemia nos tiene agobiados a todos y queremos llevarle a todas las madres peruanas un homenaje y un sincero un homenaje para todos ustedes, ya que estamos pasando por momentos muy difíciles en todas partes del mundo, ¿no? Sobre todo los que estamos fuera del país, que añoramos a nuestra familia, a nuestra música, a nuestra comida. Así que acá le estamos dando un granito de arena para apoyar y que estén las madres peruanas aquí en Brasil, que tengan un poquito de alegría. Ahí vamos con una canción que la hizo muy conocida nuestra querida Chabuca Granda. Así que un fuerte abrazo para todas las madres de Perú. Arrebolero geranios y sonrisa con rumor, alrededor de los cabellos y las mejillas del flor. Perfumada de pandorcia, rociada de mañanita, la melenita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cucur y se ríe, y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu tristeza va a ser. Sonreaba con sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, pienso andar, andar, rehuse la seda, andar, andar. ¡Torito! ¡Buena Rebequita! ¡Feliz día! Veredita que te arrulla, con tan pena de bordados, tacón de chapín de seda y buses almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, me debe correr andando por si te pueda alcanzar. Fin esta para caballero, quien te pudiera guardar. Hermoso animal luciera, caballero, pienso andar, andar, reluce la seda, andar, andar. Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más, hermoso animal luciera, caballero, pienso andar, andar, reluce la seda. Acaba de llegar a Brasil después de 48 días caminando desde Lima, Perú para Sao Paulo. Por Río Grande. ¿Qué sigue, Jacinto? Bueno, quiero agradecer muy especial a un gran amigo, a mi compadre, mi hermano espiritual, Ronald. Vente para acá, Ronald, cuando puedas, para saludarte. Ronald Castillo,
que siempre nos permite estar acá en la Salsa Disco, que muy pronto la Salsa Disco la estará abriendo para todos sus amigos, para todos nuestros concurrentes peruanos y de todas partes del mundo que vienen acá a la salsa. En este momento la vemos vacía solamente con algunos amigos que están por acá, pero muy pronto la Salsa Disco estará nuevamente con su música, su salsa, su DJ y trayendo músicos desde Perú. Así que ahí al que le caiga ya sabe. Estamos esperando solamente que abran la posibilidad de traer músicos peruanos acá a la Salsa Disco. Gracias Ronald, gracias comadre Adriana por permitirnos estar aquí con todos ustedes. Vamos, Jacinto, que sigue. Rebequita, te digo esta canción. No, no es víbora, Rebeca. Para todos mis amigos de Miami, un gran beso y un abrazo. Ya regreso, estoy ahí con ustedes. Y para la gente de Perú también. ¡Vamos! Inicia así. Como decimos, amigo mío, no se gana, pero se goza. ¡Ay, ay, ay! Pueden bailar las mamás en su casa, a festejar que mañana es Día de la Madre. ¡Vamos, Jacinto Junior! Sin tu amor en el mundo, oh, mi vida no tiene modo. Me suena a mi corazón y a mi mundo de mujer. Se ha venido con su guitarra desde Perú para estar con ustedes esta noche
para celebrarle a las madres peruanas aquí en Sao Paulo y en todo Brasil, por supuesto. No me canso de agradecer al consulado peruano que nos ha apoyado en esta aventura de hacerles llegar a todas las madres peruanas aquí en Sao Paulo y en todo el mundo, porque nos están viendo en todo el mundo gracias a las redes sociales, de poder llevarles esta serenata por el Día de la Madre. Jacinto. Bien. ¿Quiere cantar esta canción, Jacinto, que se llama O Pintor? Yo creo que justo cae la medida. Bueno, mientras Jacinto saca su computadora, la Biblia de la música, ha tenido ya como 6 laptops, pero se han perdido, así que todo no ha guardado en su cuaderno. Él tenía la nube, entonces ya se la fue la nube, tuve que irlo. Bueno, un poco para reírnos un rato, ustedes saben que
los peruanos somos así, risueños. No me puedo reír mucho porque si no, el reírte se pone bravo. Mentira, mi amor. Así lo está buscando en su Excel, en su laptop. Tiene, es como maravilla, tiene 50 gente de distintos a opciones. Un saludo para Colombia, para la gente de Colombia, para la gente de Ecuador, para la gente de Brasil que nos acoge en este maravilloso país, para la gente de Arequipa también, para todos, la gente de Arequipa, Ronald, para la gente de Arequipa, ese hermoso país que es parte de Perú también. ¡Ay, hola mamita! ¡Ay, hola Jessica! ¡Feliz día Arequipa! Bueno, esperemos que Miguelito se ponga las pilas. Mi suegra Mary. Mary. La suegra de David. Un saludo muy especial para la suegra de acá, mi amigo colombiano, para Mary. Un gran abrazo, mamá de nuestra querida amiga Nadia. Estamos nosotros. Mande su saludo, por favor, saludo para la mamita. Mamita.
Feliz día, mamita. Un saludo para mis hermanas en Lima, para Yanira, para Jenny, para todas las madres que nos están viendo en este momento, para Tania, para Karina, todas nuestras queridas mamás que están con nosotros. Bueno, lo dejamos en el escenario, amiguito. Thank you.
capacidad de estar. Y con este tema agradecido, espero que todo esto sea de su agrado y quédense en la live. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Thank you.
aplauso para Miguel Carvajal, tremendo músico peruano que está con nosotros esta noche apoyando a esta celebración por el Día de las Madres. Yo quiero invitar a mi compadre, mi hermano espiritual, Rodan Castillo, por favor, gran empresario peruano aquí en Sao Paulo. Rodan, por favor, un aplauso para Rodan, a toda la familia Rodan. Rodan, que permite que estemos acá en la salsa y la salsa disco, que ya todos la conocemos acá en Sao Paulo. Es la casa de los peruanos aquí, de la música peruana. Y queremos escucharlo a Rodan, le voy a mandar su mensaje para todas las madres peruanas. Rodan, por favor. ¡Sube, Rodan! Ronald, ven aquí. Buenas noches a todos. Primero agradeciendo al Señor, agradeciendo a Dios por esta oportunidad, agradecer que estamos en una época bien humilde, ¿no? Bueno, ya estamos superando todo y agradecemos a mi amigo Jorge Luis, a Quinto y estar presente y agradecer por ella. Esa es la que estamos haciendo. Y homenajear a las madres, a las madres lindas. Con toda su fuerza, con todo. Si ustedes vieran lo lindo que está la salsa, se le ha metido dinero, se ha pintado, se ha arreglado, se ha conseguido mejores equipos para el sonido. Así que próximamente estaremos con noticias así, trayendo empresarios, trayendo gente, trayendo músicos para hacer música aquí en la salsa discoteca. Seguimos con Jacinto. Vamos a seguir con un vals más, ahí seguimos con música negra, ahí seguimos con folclore, pero bueno, no se lo pierdan, ya nos vamos dentro de una media hora todavía, así que madres, pueden seguir disfrutando de nosotros, tómense su cervecita, están con nosotros aquí, y la seguimos hasta mañana por el Día de la Madre. Jacinto, vamos a enviar un saludo, por favor. Bueno, un cariño muy especial para mis hermanas, que son madres de allá en Perú. Bueno, mi madre no la tengo, pero está en el cielo mirándonos. Y bueno, quiero saludar a mi hermana, a Irene, Lucas en Estados Unidos, a mi hermana Patty, ¿no? Y a todas las mamás de mi familia, muy especial, a todas las mamás también de aquí de Sao Paulo y de Perú y todo el mundo. Con todo cariño, vamos a hacer un temita de un criollo, ¿no? Es así de buena. Yo quiero también agradecer a Oscar Avilés Junior, quiero agradecer a Yanni, a Julio Andrade, a toda la gente que nos mandó saludos, a Vija, a Yaya Valdivia, a todos nuestros amigos músicos que están con nosotros, la China,
China Artista, gracias China por tu salud. Hemos dado un poquito de cariño, de amor para todas las madres peruanas que están en Sao Paulo, Brasil. Vamos a cantar un par de cancioncitas más y de ahí invitamos nuevamente a Rosario Herencia para terminar con este live por el Día de las Madres. Así que un fuerte abrazo para todas y conversamos con Jacinto Junior. Pronto va a tardar, cansado de brindar, la faena del campo, cansado
en tu casita roba la salsa de comer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta live apoyada por el Consulado del Perú, oficiada por todos ustedes aquí que están con nosotros. Muchas gracias a la Salsa Discote, gracias a Adriana, gracias a Ronald, gracias por permitirnos estar acá en su casa y gracias al Consulado que siempre nos permite estar en esta live apoyando desde una forma virtual. Quisiéramos que todas las madres estén con nosotros, pero lamentablemente por esos momentos todavía, pero ya falta poco. Ya tenemos vacunados como 50 millones de brasileños y espero que pronto nuestro querido Perú también se puedan estar vacunando todos los peruanos en general y sobre todo las madres para poder salir, estar en las calles y poder regresar nuestra vida, que ya tenemos casi un año y medio sin poder disfrutar de la vida, ¿no? Así que esperemos que pronto podamos rehacer nuestra vida. Rosario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos a los peruanos. Nuestra querida Rosario boliviana, así que estamos acá, la comunidad latinoamericana se junta para poder saludar a las madres. Y qué lindo que estemos juntos los cuatro, porque esto se integra, ¿no? Estamos integrando las familias, integrando los países. Y estamos con gente brasileña, boliviana, peruana, colombiana y estamos muy felices de esto. Así que un abrazo fuerte para toda la comunidad también y todas las madres latinoamericanas que están viendo en esta live. Sobre todo con mi gente de Miami que está con nosotros. Y para mi gente de Lima, por supuesto, ¿no? No quiero ni que decirlo. Toda nuestra gente de Lima está con nosotros. Fuerte abrazo para todos. ¿Qué dice? Vamos a Rosario. Un abrazo para todos ustedes. Pero aplauden por si fueran 50. ¡Vamos, Jacinto Junior! Y a
apúrense, por favor, porque si no me pongo bravo y le pongo a cantar. ¡Vamos! Thank you.